Yo tengo acá 8 años. Tengo, llegué desde los 18. Yo vine para acá por... quería ser libre, soy gay. De la parte donde yo soy, son un poco cerrados de mente. No aceptan a los gays. Mi familia es un poco conservadora. No acepta a los gays. ¿No? Decidí venirme para acá porque sé que era un poco más libre eso. Y trabajo en un grupo de apoyo que se llama Casa Mateo, ayudando a las personas que tienen VIH o tratando de prevenirlo. Hace como 5 o 6 años tuve una pareja que era positiva. Por desgracia, él nunca me comentó que era positivo. Él lo tenía 3 años atrás, fue mi pareja como por un mes y nunca me comentó que era VIH positivo. So, después de un mes o 2 meses me di cuenta que yo era positivo. So, llamé a esa persona diciéndole que era VIH positivo, diciéndole que se fuera a checar, y él molesto siempre me decía que él estaba bien, que estaba yendo a checar cada 6 meses y que no tenía ningún problema. No, me puse a investigar si fue esa persona, porque fue la primera pareja que tuve, y después de esa tuve otra, pero no sabía cuál de los dos era. Entonces me puse a investigar y eso fue la primera. Que tenía 3 años ya con el VIH, nunca me lo comentó. Yo me puse a investigar primero para saber estar seguro 100% de que él era. Cuando estuve 100% seguro, puse una demanda con la policía. Solo detuvieron, ahora está en la cárcel. Ahora me siento mejor. Anteriormente, cuando recién me enteré, estuve en depresión por mucho tiempo. Casi me tomó un año recuperarme. Eso, estaba en las depresiones, eso me cortaba, no tenía ganas de hacer nada, solo pensaba en que estaba, ya se había terminado mi vida. Entonces, pero después de eso, cuando encontré la organización de Casa Mateo, me empezaron a ayudar ahí, salí adelante, ahora me siento mejor, solo el virus está indetectable.